Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Jessie. Y yo soy Leti. Y hoy la graduada, la Mrs. Graduate over here is graduating today. So you'll see us get ready for the party. Sí, hoy es mi graduación virtual, así que si quieren ver cómo va todo, sigan viendo. Bueno, como saben, hoy es mi graduación, es virtual obviamente por todo lo que está pasando. Estoy súper contenta porque lo logré después de 4 años de desveladas, sin poder dormir, de estrés. Pero estoy muy contenta de haber poder llegado hasta aquí. Y felicidades a todos los que se graduaron este año. Fue fácil, pero aquí estamos y hay que disfrutarlo porque coronavirus ain't stopping us. Period. También les quiero enseñar mis uñas. Miren qué chidas están. Mi hermana me las hizo por mi graduación. Fue mi regalo, así que me encantaron. Voy a empezar con la base y voy a empezar con su concealer. So. We'll be back when we're bueno, done. Vamos a empezar a pintarnos los ojos. Yo voy a ir como un look más, menos dramático, podría decir. Yo igual, como que, it's gonna be in the day, so we don't want to be like, colores like oscuros, because it's gonna be like in the daylight, so we're trying to go like simple, natural, cute looks. Okay, chicos, so this is our shadow look. I just went for a simple, like, I don't know, like salmon. And like a little brillito, so. Sí, yo me puse como más cafés. No quería verme muy de noche, so usé colores como crema, cremitas y cafés. Ok, y ahora vamos a continuar con el resto de la cara y nos vemos. Bueno, este es mi look, espero que les guste. Nunca usé este color rojo. Creo que se me ve bien. Let's see how it looks with the outfit. So, yeah. Y este es el mío. It's a little like pinkish. Got a little blush moment. Little highlight. Yeah. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es cambiarnos. Y los veremos en un ratito. Okay guys, so we have our outfits on. Yeah. Punch, 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 punch. Ahorita vamos a ir arriba porque ahí tenemos decorado y nos vamos a tomar fotos y les vamos a enseñar nuestros outfits para que vean. Esto lo compré en Fashion Nova y les voy a dejar el link abajo para que vean el jumpsuit y las zapatillas. And I bought this dress, like I literally saw it at Walmart, like literally Walmart. It was so cute and I saw it and I'm not gonna show you guys later, but look how cute the sleeves are. I'm so excited to show you. It was literally $10. Go to Walmart, buy your clothes. Y solamente quiero decir que estoy muy agradecida de que pueda celebrar este día con mi familia, que tengamos salud y hay que ser agradecidos con Dios y así que vamos a divertirnos. Okay guys, so these are our looks. So primero la graduada. La graduada, la graduada. Okay, so este es un jumpsuit de Fashion Nova, como les había dicho. Es rojo. Y así se ve. Este que ya lo compré en Runway. Está súper bonito. Con aretes y este anillo que venía. This is the dress. And got this little like right here. Like they're like little sheer. And then this necklace is my sister's. And then this is the one that I got from Runway. And I don't have any earrings because I didn't use the earrings, but. Yeah. Nos vemos bien chulas. Y también Alison. Ay. Y también Alison quiere enseñar su vestido. ¡Qué linda vuelta! Bueno, pues se va a empezar la graduación virtual. Vamos a tratar de grabar un poco de lo que se trata. Esperamos, va a durar más o menos una hora, así que... Así que vamos a grabar cuando anuncien a su nombre, cuando anuncien su nombre.
So aquí lo está viendo en la tele, comprende. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Cleveland State University's 74th commencement. I'm ready and excited for the future. Thank you, CSU, for the amazing experience. Okay, chicos, como ya vimos a Leti graduarse. Woo! Ahora les queremos enseñar la comida. Mi papá se lució y me hizo. Apa, saluda. Hi. Hizo carnitas, mamá. Ahorita vamos a enseñar todo lo que hay, ¿ok? Se ponen los pedazos grandes para que salga grande. Pensé que al revés. Se ven súper deliciosas. Y salsa jitomate, que quiero chile, a ver. El guacamole. Y por acá tenemos una sopa de arroz súper rica. Y frijoles. Para la cruda. I'm about to eat that like a lot. Mis regalos. Miren mi sobrina lo que me dio. Pues como no estamos a dieta, nos servimos bien harto. Hay que aprovechar las carnitas. Se me hizo agua la saliva. Y provechito. ¿Para qué le quieres decir a la graduada? Pues lo único que le quiero decir es que ya hizo un logro. Sí. Madre, ¿qué le quieres decir a la graduada? La graduada, que la quiero mucho y que le deseo lo mejor. Que la llave que sigue al siguiente escalón, ya sabe dónde está, en su corazón. Depende de lo que ella quiera y que siempre cuenta conmigo para todo lo que ella necesite. ¿Qué le quieres decir a la graduada? Pues que le chingue como yo le chingo en el trabajo. ¡Ah! ¿Qué le quieren decir a la graduada? Qué felicidades y que le sigan echando ganas. ¿Qué le quieres decir a la graduada? ¡Payeta! ¡Le tengo las felicidades! Que cumplas todos tus sueños. Que todo lo que luchaste lo sepas aprovechar. Y pues mis mejores deseos. Te quiero mucho. Bye. Le quiero desear a mi hermana Leti por haberse graduado del colegio, que le vaya bien. Te deseo lo mejor y que pues llegues un poco más lejos todavía. Y pues te quiero mucho. No, pues yo te quiero desear lo mejor y que le sigas echando ganas. No sigas los malos pasos de todas tus hermanos. Que le sigas echando ganas. Felicidades. Por tu escuela. Por tu escuela. Me quiero mucho. Bueno, pues pusimos también luces en la sala para empezar el baile. Son las primeras que empiecen el baile, así que sigan viendo.
Se acabó una botella. Y falta esa. Vamos a empezar la otra. Alison todavía quiere bailar. Ella quiere seguir la fiesta. ¿Quieres bailar? Hola, ¿cómo te estás viendo? ¿Cómo te estás posando? ¿Bien? ¿Sí? ¿Princesa? ¡Ayúdame! ¡Coca! ¿Te gusta la coca? Sí, mira. Te quiero mucho. Mucho. ¿Sí me quieres mucho? Sí, mira. Ya se fueron mis hermanas porque obviamente tienen chiquillos que cuidar, tienen sus bendiciones y no pueden estar aquí. Y nosotros no era nuestra bendición. Esta es mi bendición ahorita. Y pues, ¿you wanna say something? My eyelashes are gone, my makeup's fucked up. Ya, yeah, como no puede tomar, pues está tomando por refresco, obviamente. No, mis papás están aquí. Well, guys, the party is done. She drank his food. I'm okay because I don't drink, so I'm 16, so. And it, what the fuck? Pero le quiero agradecer a toda mi familia por todo lo que hicieron por mí hoy. Y espero que les haya gustado este video. Siento que hablo raro. I feel like I'm doing this course. Pero me la pasé súper bien con mi familia. Le doy gracias a todos.